Hola, espero que estén súper bien. Aquí Sebastián Pitré. Bueno, y hoy tengo el placer de estar visitando una hermosísima tienda en Torre la Vega, ¿sí? Musical Toby, donde me encontré, además de con un montón de guitarras Alhambra, con un montón de cuerdas Daddario, que no sé si saben, pero son las cuerdas que las guitarras Alhambra ya traen de fábrica. Las cuerdas de Daddario, las Classic de nylon, si estás empezando, van muy bien con la 1, con la Hybrid Terra, ¿sí? Van muy bien con la Z-Nater, estás empezando, los chicos, estas cuerdas son económicas, súper duraderas, afinan, están buenísimas. Si ya estás avanzado, querés poner un poquito más de timbre, un poquito más de durabilidad, las más vendidas, las ProArte EJ45, ¿ok? Afinación, sustain, está muy buena la tensión. Esto no es ni muy fuerte ni muy blando, ¿sí? Así que me encanta las ProArte, yo las uso. Y las XT, bueno, aquí ya estás, en palabras mayores, las nuevas cuerdas de Daddario. Es acero New York, ¿sí? Que es un acero que Daddario trabaja exclusivamente de ellos. Y aquí hay un truco. Esto sí, fíjense que aquí dice Silver Plated Copper, ¿sí? Extended Life, Natural Feel. Esto quiere decir que la vida es extendida. ¿Por qué? Porque tiene como un baño de plata aquí encima en la cuerda de las bordonas, ¿sí? Las triples siguen siendo las mismas de nylon en ProArte o en carbono, ¿ok? Pero aquí hay dos formas de hacer el bañado sobre la cuerda. Uno, como la mayoría de otras cuerdas, es arman la cuerda, ¿sí? Le hacen el entorchado y después le hacen el baño de plata. Y eso está bueno, pero Daddario lo que hace es, el cable con el que va a hacer el entorchado, primero lo hace el bañado aparte y después entorcha la cuerda. Entonces realmente la transpiración no entra y corroe la cuerda. Es un dato súper curioso y a tomar en cuenta. Si vas a elegir cuerdas y estás preocupado por la durabilidad, estas son tus cuerdas. Daddario, Alhambra, un solo corazón.